Continuamos en Ahora Noticias, es el turno de hablar de deportes. Estuvimos con Darío Ramuzzini, que nos contaba sobre el club social, sobre Soruc Rugby, que se jugó la primera fecha, donde quedaron libres, y esta segunda fecha que se va a jugar este próximo sábado en Bragado. Bueno, la primera fecha no fue bien porque no se presentó el equipo de Arrecifes, que alegó que no había tenido mucha competencia, qué sé yo, y bueno, un enojo con la Unión y no se presentó en la primera fecha. Sí lo hicieron Bragado Junín, que ganó Junín a Bragado, que no es el Bragado Club, se llama Banco Nación. Recordemos cómo es el nombre de este campeonato. Mira, el nombre no lo sé muy bien cómo es como una segunda parte de los que no fuimos al campeonato pampeano. Es como una ronda de perdedores, que quedamos ahí cuarto y no éramos el mejor cuarto clasificado, así que jugábamos con Arrecife, con Banco Nación de Bragado y Junín. Bueno, la primera fecha quedaron libres, bueno, la segunda fecha, ¿cuándo es? ¿Cómo se preparan? Sí, la segunda fecha ya estamos viajando este sábado a Bragado. Jugamos contra Banco Nación con intermedia y primera. Y en Chacabuco hay un encuentro de juveniles, creo que de M14 a M17. Bueno, ¿cómo se preparan en los entrenamientos? Sí. No, el entrenamiento del martes, a pesar de que jugó la selección en el mismo horario, éramos 30 jugadores, que es más o menos eso el plantel que venimos manejando entre intermedia y primera. Más dos o tres chicos que se suman, que vienen los fines de semana de Buenos Aires, que siempre nos dan una mano a donde nos falta gente. Pero hoy concretamos el segundo entrenamiento del día jueves y bueno, ya definiendo los equipos de intermedia y primera. Bueno, paralelamente están realizando una rifa del club. Sí, lo están organizando los profes Martina Vaca con Chucky y el chico de Bresano, que es una gira, un premio a fin de año para todos los juveniles, que este año viajan a Uruguay, que es una experiencia muy linda, así como lo hicieron el año pasado, que viajaron a Mendoza, que vinieron muy contentos, algunos padres también van, y sé que también trajeron entradas para ir a ver los Pumas, los All Blacks, que juegan en Buenos Aires, creo, en la cancha de Vélez, que es el 30 de septiembre. Bueno, lo importante siempre es promover el deporte, como lo vienen haciendo. Sí, lo más importante es siempre darle más tiempo y más bolilla a los más chicos, que siempre es el semillero que algunos nos va a quedar, a pesar de que tenemos poca facultad acá en Chacabuco o poca carrera terciaria. Entonces todos los chicos menores, mayores de 18 años, cuando juegan un año en primera, que a veces tenés un pibe con mucho futuro que podrían jugar en primera, se nos van a estudiar. Pero bueno, siempre los profesores, más que nada, apuntando a los más chicos y dándole siempre más participación a ellos. El plantel de intermedia y de primera, si bien se le da lo que se le tiene que dar, pero bueno, siempre apuntando a los más chicos. Y ahí veíamos la palabra de Darío Ramuzzini. Pasando a otro tema, también hablamos con Andrea Santora desde Adultos Mayores en el gimnasio del Polideportivo sobre las distintas actividades. Estamos acá en plena actividad de gimnasia en la colonia de Adultos Mayores. Sí, como ustedes habrán visto, los abuelos participan mucho de la actividad, les gusta mucho, están con mucho entusiasmo. Y en algunos testimonios que pudimos hacer, ellos están chochos. Sí, la verdad que sí. Hasta ahora ellos son muy partícipes, vienen con mucha alegría, les gusta, hacen toda la hora, le ponen mucho esfuerzo y bueno, eso es muy valorable también. ¿Y qué días están? Nosotros estamos en el polideportivo, empezamos con la hora de gimnasia a las 9 de la mañana, hacemos una hora de 9 a 10 y después nos vamos al Zoom, al salón de deportes, y ahí se les da un refrigerio, un desayuno y después hacemos alguna actividad. Los martes y los miércoles tenemos el martes el taller de folclore, de baile, de danzas, y los miércoles un taller de tango.
que aprovechamos a agradecer a la Escuela de Actividades Culturales, que son los que nos mandan los profesores para que dicten los talleres. Y vemos alguno que no, por ahí no quiere, es un medio haragán, no quiere hacer gimnasia, lo vemos que están jugando al truco allá. Sí, sí, la verdad que gimnasia es lo que más les gusta a ellos. Pero bueno, también hay un grupito, que principalmente son hombres, que ellos llegan y ya tienen su mesa, con sus cartas, su momento que comparten, y bueno, comparten juegos de mesa y nos esperan ahí que nosotros terminemos con la clase de gimnasia y nos juntamos todos en el salón. Si usted continúe haciendo gimnasia, usted continúe, pero cuénteme, ¿hace mucho que viene? Y sí, hace como 5 años. ¿Y están contentos con esta gimnasia? Muy contenta. Además tienen un grupo de compañeros. Sí, la verdad que hacemos viajes, muy lindo. ¿Qué nos dicen? Hola, buenos días. ¿Usted continúa haciendo gimnasia? Cuénteme, ¿hace mucho que viene? Sí, hace como 2 años que vengo, sí. ¿Y si le gusta? Sí, me encanta de venir, así me distraigo y me hace bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Muchas gracias. No, por favor. Continuamos por acá, otro testimonio, no quiere, bueno, por acá. Continuamos con otro testimonio. Usted continúa haciendo gimnasia, pero cuénteme, ¿le gusta venir? Y es interesante, más nosotros que por ahí estamos sentadas o cuidando nietos, tejiendo. Entonces, esto nos estimula a la sociabilización y al cuidado del cuerpo, que es lo que nosotros tenemos que practicar. ¿Se viene a la salud? Seguro, seguro, sí. Re lindo, la verdad, re lindo. Y además los compañeros. No, por eso digo, la sociabilización con personas que ni antes ni conocíamos y que ahora hemos hecho un vínculo y eso estimula la personalidad. Y ahí pasaba también la palabra de Andrea Santora. Y esto fue todo. Nos reencontramos mañana con nueva información deportiva.